La música es un lenguaje maravilloso y tiene mucho poder sobre nosotros. Tiene una gran influencia. Pero, ¿qué sabemos, respaldados por la ciencia, sobre la influencia que tiene la música en los seres humanos? ¿Y cómo se puede usar la música para bien? La música tiene un gran impacto social en los seres humanos y también nos influye a nivel fisiológico, psicológico y espiritual. La musicoterapia estudia las cualidades del sonido y las cualidades de la música que afectan estados de ánimo y que pueden controlar conductas y ayudarnos al bienestar. La musicoterapia en realidad es una ciencia muy antigua. Ya en Grecia, Platón, Pitágoras hablan de los efectos de la música y cómo pueden ayudar o perjudicar al ser humano. Pero como disciplina independiente, la musicoterapia aparece en el siglo XX. Luego de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, algunos músicos, principiantes y profesionales de Estados Unidos y de Europa acuden a los hospitales de todo el país para tocar para los miles de veteranos que sufrían de traumas físicos o emocionales causados por las guerras. Las respuestas físicas y emocionales de los pacientes hacia la música fueron increíbles y llevaron a que los doctores y las enfermeras pidieran que los hospitales contrataran músicos para ayudar a los pacientes. Se hicieron muchos estudios para demostrar que la música tiene un efecto terapéutico y puede ser usada para beneficiar a este tipo de pacientes. Hoy, en la actualidad, la musicoterapia estudia los efectos de la música en mujeres embarazadas, en niños con diferentes grados de autismo, en adolescentes con problemas de conducta, en pacientes de Alzheimer, pacientes de Parkinson y un largo etcétera. Los musicoterapeutas aplican diferentes técnicas dependiendo del paciente y dependiendo también del tipo de música utilizada. Cada individuo es diferente y ha sido afectado por la música de diferentes maneras a lo largo de su vida. Lo que puede parecer entretenido, bueno o apropiado para un paciente, esa misma música puede traer malos recuerdos y asociaciones negativas en otros pacientes. Por ese motivo, un extenso estudio sobre las experiencias musicales de cada paciente, su historia clínica y sus gustos musicales se realizan antes de cualquier aplicación de la musicoterapia. La música se utiliza con diferentes objetivos. Por ejemplo, reducir el estrés, calmar el dolor. Se ha descubierto que la musicoterapia aplicada en enfermos que están en un postoperatorio incrementa el nivel de mejoría a tal punto que el postoperatorio se reduce en un 50%, a veces en un 100%. Y hay muchos hospitales que están usando la música para que los pacientes estén menos tiempo en el hospital. La música también incrementa la autoestima y favorece la unidad de acción, la integración en un grupo. La música se usa, por ejemplo, en sitios donde hay diferentes grupos que vienen de diferentes culturas y cantando o tocando música se llegan a conocer mejor, esas barreras que existen desaparecen. La música también cambia conductas inapropiadas y puede estimular la memoria. Alrededor de los años 70 hasta los 90, se difundió en las iglesias cristianas la idea de que la música tenía el poder de actuar sobre nosotros sin dejarnos capacidad de decisión. Los estudios científicos demostraban que la música es percibida por el lóbulo occipital del cerebro antes de llegar a los centros de la razón que toman decisiones. Y si bien esto es verdad, se ha demostrado que desde que escuchamos, percibimos la música hasta que llega a los centros de la razón, transcurren 2 segundos. No es un tiempo suficiente para que seamos hipnotizados, seamos abducidos o que la música tome control de nosotros sin que podamos llegar a tomar decisiones conscientes. La psicología, la psicoacústica, la musicoterapia, la neurología han arrojado mucha luz sobre la forma en que nuestro cerebro percibe la música. Si bien no conocemos totalmente cómo funciona y en parte no sabemos cómo es percibida la música por nuestra mente, hay estudios que son conclusivos en cuanto a lo siguiente. Primer punto.
Cuando escuchamos, escuchamos con todo el cerebro. Tenemos dos hemisferios cerebrales. El izquierdo analiza, razona, procesa lo que escuchamos de manera lógica, mientras que el hemisferio derecho intuye, fantasea, percibe los sonidos y procesa la información de forma sensible. Punto número 2. La música afecta todas nuestras funciones vitales. Todo nuestro organismo es afectado por la música. Estimula nuestros sentidos, nuestros pensamientos, nuestra conducta. Sin embargo, no tiene el poder de transformar nuestro carácter, a menos que hagamos una decisión consciente. La música que decidimos escuchar revela cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestras inquietudes. No tiene poderes hipnóticos. Solo puede afectarnos si decidimos conscientemente rendirle nuestra voluntad a la música. Me gustaría daros un ejemplo. La profesora Lillian Ducan, que enseña música y adoración en Andrews University, Estados Unidos, hizo una prueba en África. Estuvo conviviendo con una tribu que cada año entraba en trance en unos ritos en los que había música. Y ellos terminaban caminando sobre fuego. Ella se fue a estudiar este fenómeno y descubrió que estas personas que caminaban sobre fuego se creía que estaban hipnotizados por la música, por el sonido de los tambores. Y ella descubrió que en realidad durante meses estas personas eran adiestradas, eran instruidas y se concentraban mucho para llegar a un estado espiritual. La música intensificaba ese proceso. Pero ella nos decía, yo estuve allí, escuché la misma música y no pude caminar sobre el fuego, ni sentí nada especial. Una vez más, los tambores o ningún otro instrumento tienen el poder de hipnotizarnos. Lo que puede crear un estado de trance es un cierto entrenamiento y una cierta rendición de nuestra voluntad a ese entrenamiento. Número 3. La música es un lenguaje compuesto por diversos mensajes. Muchos mensajes que se combinan al mismo tiempo. El rítmico, melódico, el mensaje armónico, tímbrico, es decir, la cualidad del sonido, estructural, que tiene que ver con la forma de la música, si estamos repitiendo siempre la misma frase o el mismo coro. El mensaje asociativo, es decir, con qué asociamos esa música que escuchamos. Simbólico, porque cuando escuchamos nuestro himno nacional, en realidad no estamos escuchando los acordes o la melodía. Estamos escuchando un himno que simboliza nuestra nación, representa nuestra identidad. De manera que cuando escuchamos el himno, reaccionamos no tanto a los acordes o a la melodía, sino al símbolo de lo que representa ese himno para nosotros. La música también puede tener un mensaje verbal, es decir, la letra que acompaña a esa música. Y por último, un mensaje visual. De tal manera que cuando vemos a una mujer vestida con un vestido largo y con castañuelas, pues sabemos que va a cantar flamenco, aunque todavía no haya empezado a cantar. Es el mensaje visual del mensaje musical. El fenómeno de la música es complejo y la respuesta al mensaje musical varía de un individuo a otro. Hay que tener en consideración la edad, la cultura, las experiencias con la música, las asociaciones, los intereses y un largo etcétera. En la palabra de Dios encontramos un pueblo que cruza el desierto cantando la ley de Dios, repitiéndola a son de música para grabarla en el corazón de padres e hijos. Un coro que lidera el pueblo de Israel y gana la batalla con una canción. Un rey enamorado de su Dios que canta y danza de alegría frente a Dios y a su pueblo. Un coro de 4.000 levitas que estudian 10 años de música para ministrar en el santuario. Un Dios que se hace carne y canta con sus amigos. Un padre que organiza una fiesta con música y danza para celebrar el regreso de su hijo perdido. Un rey de reyes y señor de señores que regresa a la tierra al sonido de trompetas y coros angelicales. Y un pueblo que canta una canción que nadie, sino solamente los que siguen al Cordero, pueden cantar. Hoy en Más que Música te invitamos a utilizar la música o los talentos musicales que tengas para crear un mundo más feliz, con más esperanza y sobre todo más lleno de Dios,
porque Dios es el creador de la música. Los hospitales, las cárceles, la gente en las calles necesitan la alegría, la esperanza y la salvación que solamente Dios puede dar. Y la música es una preciosa forma de compartir todo esto. Ojalá te animes a llevar esperanza y alegría a través de la música.